Bueno, y esta tarde Colo-Colo y Universidad Católica disputarán el partido más atractivo de la duodécima fecha del torneo de Apertura 2012. Para conocer mayores detalles sobre este tema y otros temas deportivos, tomamos contacto con el periodista de Radio Bio Bio, Rodrigo Astorga. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo te va? Bien. Fíjate que miraba la pizarra de Luis Pérez y a la larga esto es como un verdadero juego de ajedrez el que se va a ver hoy día en el Estadio Monumental, principalmente en este estreno. Aunque es un estreno bien curioso, porque es como el reestreno o el reestreno de Luis Pérez en la banca de Colo-Colo, porque es su tercer periodo, espera el técnico que no sea un tercer interinato, como han sido las oportunidades anteriores, y quedarse en la banca de Colo-Colo tras la salida de Ivo Basay, en un clásico que ha estado marcado precisamente por este hecho y también por aquello externo que ya conversábamos en la semana pasada de la garra blanca o de algunos hinchas de Colo-Colo que supuestamente, porque así lo tiene que decir luego la investigación que se haga, supuestamente hasta ahora han amenazado a algún jugador de Colo-Colo. Lo concreto es que la pizarra a la que yo te hacía referencia de Luis Pérez muestra algunos cambios, marca algunas diferencias en cuanto a lo que venía haciendo Ivo Basay con el equipo de Colo-Colo. Por lo pronto, en materia de la línea defensiva, Pablo Contreras, que es un jugador que volvió a Colo-Colo tras largos años en el fútbol europeo y que es además seleccionado chileno, había perdido el puesto de titular en el escuadro popular. Había tenido que ceder su lugar a otros jugadores, y aquello de una u otra forma a un jugador de la trascendencia, la trayectoria de Pablo Contreras, lo tenía complicado pensando en que él se supone que era un refuerzo para el conjunto de Colo-Colo. Bueno, hoy va a volver al equipo titular, pero además va a volver en la posición que más le acomoda, como stopper por derecha. Va a formar esta línea de tres Colo-Colo con Vilches y con Leandro Delgado, lo que ya marca, insisto, un cambio lo que venía haciendo Ivo Basay. Delante de ellos, otra línea, pero de cuatro jugadores, con la sorpresa de Matías Vidangosi, que se va a cargar por el sector izquierdo, con Millar y Caroca centralizados, y el Chapa fue en salida, José Pedro fue en salida por la derecha, dejando a Esteban Paredes como volante de creación, y a Roberto Gutiérrez y Mauro Livi como delanteros. ¿Por qué me detengo tanto en la formación de Colo-Colo, Vivi? Precisamente por aquello, porque ya hay un cambio, hay una modificación en lo que hace Luis Pérez con referencia a lo que armaba Basay, y aquello puede tener que ver no solamente en lo futbolístico, sino también en lo anímico, porque mucho se ha especulado en las últimas horas de un cambio en la interna, de un cambio en el camarín de Colo-Colo con esta salida de Ivo Basay. De una u otra manera, y es algo que habitualmente ocurre en el fútbol profesional, tiende a distendirse, tiende a cambiar el camarín cuando un técnico deja la institución, sobre todo tan cargada en este último tiempo con tantos problemas como las que había tenido la escuadra de Colo-Colo con Ivo Basay, en lo deportivo y también en lo extradeportivo. En fin, yo siento que de una u otra manera da la sensación de que este clásico se va a vestir muy interesante por el lado Colo-Colo, con una Universidad Católica también, Vivi, que va a estar pensando claramente lo que ocurra el próximo martes cuando enfrente al Bolívar por la Copa Libertadores y busque seguir con vida en el torneo. Claro, prueba de fuego entonces a las 4 de la tarde, al parecer, ¿no? Esa es la hora. A las 4 de la tarde se va a jugar el partido en esta jornada, que en cuanto al fútbol internacional está de luto porque, bueno, como ustedes lo han contado ya, la muerte de Mario Morosini, jugador del Livorno, obviamente marca la agenda, porque es un dolor para el fútbol mundial que un jugador pierda la vida en una cancha de fútbol y además por un ataque cardíaco. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y ya después estaremos analizando entonces los resultados de este partido. Ok, Vivi, estamos en contacto cualquier minuto. Chao. Ok, muchas gracias.